Bueno, gente, aquí estamos con el mayordomo. Sí, por favor, puede hacer que sobreviva su guapo y señor, gracias. Skin aquí, rollo amarendo, tal, tal. Vale, es que terminamos el vídeo anterior, chicos, mirando skins de la gente y ahora he visto alguna curiosa, alguna que otra. Esta es curiosita, ¿no? Lo siguiente: ¿dónde me viene Clotilde? ¿Dónde me viene Clotilde? ¿Dónde me viene Clotilde con la skin esta? Madre mía, Cloti. Madre mía, Clotilde. Luego tenemos aquí. Bueno, vamos a tener normalito. Yo creo que la buena está dentro de la casa. ¿Dónde? No lo sé. Pero dentro de la casa. Planta de arriba, sala de la tele. Vale, bueno, ya está haciendo salto. ¿Qué intenta haciendo esto? ¿Qué es lo que intenta? Intenta buguearse, intenta. Cuando te caiga una roca ardiendo en la cabeza, verás. Vale, vamos para allá, chicos. Que yo quiero ver las rocas del volcán para esquivarlas. Ahora es cuando las veo y no las esquivo y me la como igual. Pero bueno, como recordáis la última, lo que pasó, que vino de repente disparada a nosotros y nos dio, pero nos cayó de pleno encima. Es que nos dio perfecta. Nos reventó enteritos. A ver, árbol. Ahí va. Pues no es sólido el árbol, ¿no? Tampoco este. Pues aquí no veo tanto. ¡Uy, va! ¿Recordáis cuando nos dio la anterior que nos reventó, que nos dio directa y nos reventó enteros y nos... A ver. A ver. My mayordomo. Tú no hacer que yo vivir. Tú estar empanado. Tú... Yo no entender por qué tú cobrar. Tú no hacer tu faena. Es un tanto raro que vaya rollo. Las skins, chicos, de Roblox. ¿Tú qué tienes de cosas? Te clico, si te hago clic. Ah, pero no podemos ver todo lo que llevas. Ah, yo quiero verlo bien. Yo quiero verlo bien, chicos. Por cierto, hay gente haciendo historias para Saiyan City todavía para el tema del rol, ¿vale? Al final de la semana o así, miraré todo. Lo digo por si están esperando en Discord. Sobre mitad de semana final, a ver, que a lo mejor. Yo qué sé. Martes, miércoles, pongo jueves, no lo sé, ¿vale, chicos? Iré mirando y tal. Porque mucha gente, todavía hay gente que pregunta para entrar y todo. Pero es que mucha gente no entra. Entonces luego la gente cuando los apuro me dicen, no sale el servidor, no sale. No sale porque no hay nadie conectado. Porque la gente, cuando dejé de rolear yo, pues dejaron de rolear. La gente venían pues simplemente a forzar rol conmigo, a intentar forzar por... Eso se demuestra que cuando ya me he ido yo del rol se ha ido todo el mundo, entonces mucha gente ni entra. Me gustaría ver que vuelven a entrar y vuelven a entrar bien para incluso animarme de vez en cuando a entrar, aunque sea fuera de cámaras y todo, pero entrar y haya gente que pueda entrar y rolear otra vez un poquito. Pero como eso ya no depende de mí, sino que depende de cómo sea la gente, de cómo sea cada persona y de cómo actúe cada uno. Pues lo llevamos como lo llevamos. Es lo que hay. Es lo que hay. ¡Oh, Dios! Al lado que me ha salido. Cago en la leche. Pues claro, al no depender de mí. Si yo veo que la gente se conecta, si hubiese 8, 10, 12 personas dentro, probablemente me animase a entrar algunos días sueltos. Y animándome a entrar algunos días sueltos, probablemente me anime más y entraría más días seguidos. Y estaría súper guapo poder entrar así de seguido y rolear bien. Como cuando lo hicimos al principio, que entrábamos cada día y un montón de horas al día. A mí es que me gusta mucho el tema del rol. Pero bueno, vamos a ver si la gente lo hace, si la gente se termina de animar. Y nada, esperaremos a esto y a ver qué tal, a ver qué pasa. Chicos, pocas victorias. Pocas victorias llevamos en este vídeo, por no decir ninguna. Ese es el segundo evento. Creo, si no me equivoco, es el segundo. E intentaremos sobrevivirlo porque la verdad es que estamos cerca de la 1200 y al final se nos va a hacer larga. 1700. No, 1172 llevamos, 1172. Por ahí. Madre mía, cómo han dejado esto, eh. Lleno de contagio. Está todo sucio. Mira, 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 todo sucio. Y a ver, y este también está. Mira, 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 toma. Quita, hombre, que no me vas a pillar a mí. Nah, a mí no me pillas tú. A mí no me pilla usted, caballero.
Globito planta, pam. Perfecto, y sobrevivimos, chicos. Perfecto, perfecto, perfecto. Mirad, la victoria 1172. Estamos a 28 de la 1200. Pues cuidadito, cuidadito, que estamos a 8. Y podemos darle caña y conseguirlo, Podemos conseguir algo. ¿Y esta mochila sol? Ah, no, mochila girasol. Ah, vale, de la tía multicolor. Pues vale, chicos, vamos a ver. Sede modesta, orejas de elfo, cara no sé qué. Pues está guay, Las orejas de elfo, rollo así, con que no se le ve los ojos. Como una skin misteriosa. Está chulo, eso está más o menos chulo, está guay. Vamos a ver si conseguimos ahora, gente, hacer lo que estábamos diciendo. Ni más ni menos que intentar conseguir una victoria más, la 1173, y acercarnos más a la 1200. Va, va, va. Ponedme retos, si queréis, chicos, ir poniéndome retos en comentarios, que yo voy haciendo retos a ver si conseguimos sobrevivir con X retos que hagáis. Obviamente estos días no estoy haciendo reto porque cuando hago retos, normalmente terminas muriendo, la verdad. Entonces, dejo unos días para sumar victorias y luego volver a retos. Pues a ver, quiero llegar a la 1200, ¿vale? Y hacer retos es divertido. Pero claro, a lo mejor subo muchísimo más lento. Entonces, si hago retos un día, pero luego me tiro otros días sin hacer y tal, compenso un poco. ¿Vale? Es como el reto que yo tengo de llegar a la 1200. Vale, vale. Que realmente ya sabéis lo que me gustaría a mí de verdad real 100%, que sería llegar a la victoria 2000. Pero claro, poco a poco. Primero la 1200, luego la 1300. Poco a poco se llega muy lejos. De golpe te agobias. Vale, se va a caer. Eso es que sé que se va a caer. Sé que se va a caer y esta no va a ser sobrevivir. Esta va a ser perdida. Sí, me lo veo venir. Venga, mira, tenemos esto aquí. De momento está aguantando el edificio muy bien. Nah, ya he hablado. Ya he hablado, chicos. Ya he hablado. Adiós, chavales. Esta pared, esta pared, esta pared está alta. Sobrevive el ocazo, respira. Respira en el aire. No, ya caemos, chicos, ya caemos. ¡Ole! ¡Victoria! No me la esperaba esa. Pues no me la esperaba esa, chicos. De verdad que os lo digo de corazón, de verdad que no me esperaba conseguir la victoria en 1173. Y yo me daba por ahogado. Qué muerte tan cruel, por favor, ahogado. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Dejadme retos y nos vemos en siguientes vídeos de naturaleza, de rol.